Yo creo que tiene dos, y contestando a Alberto, este gobierno tiene dos caras de la misma moneda. Una es la incapacidad y la ineptitud, y la otra es la maldad. Entonces, en la cara de la ineptitud vemos la ley del sí es sí, que se han equivocado, no tienen la soberbia esta de socialista y comunista, ¿no? De decir yo jamás me equivoco y entonces pues serán unos prevaricadores los otros, o tendrá la prensa tendrá que callarla, tendré que amordazar para que no diga el error que he cometido. Pero el anverso de la otra moneda es precisamente lo que quieren anular, el delito de sedición, que precisamente Vox ha convocado, junto con toda la sociedad civil y todos los partidos que quieran estar, en la manifestación que tenemos este sábado en Barcelona, este sábado 19, y que tendremos el 27 de noviembre en la Plaza de Colón, aquí en Madrid, y el que quiera venirse al Ayuntamiento en San Sebastián, ahí estaremos también, porque estaremos en todas las capitales de provincia. Es la cara, son las dos caras de la misma moneda, la ineptitud y la maldad. Pero eso sí, siempre incumple las promesas Pedro Sánchez, aquellas promesas que pueden suponer la pervivencia de España, la justicia social en España. Esas son las que no respeta. Siempre respeta las promesas de mantener a los comunistas ineptos e incapaces, que hacen leyes inútiles, que son contrarias a la mujer, contrarias al sentido común, contrarias a la justicia, contrarias a la dignidad de la persona. Eso sí, incumple el pacto con ETA Bildu, y entonces sí que pacta con ETA Bildu. Y digo ETA Bildu porque tiene una sentencia en firme del Supremo, Bildu, diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA. Lo digo por eso. Lo digo porque además los conozco. Siempre han sido los mismos. Siempre. Y por otro lado, pues oiga, aquí desde luego me parece ya impresionante en cuanto a la calidad humana alguien que mete la pata como la mete Irene Montero, que le eche la culpa al mundo mundial y no sea capaz de asumir, me he equivocado. Pero algo tan sencillo como decir, y tan palpable, que es que es negar la evidencia, es como la cuarta fase o la quinta fase de la borrachera, que es negar la evidencia. En breve empezará con insultos al clero y fuerzas armadas, y ya empezará con insultos a los jueces. Cariño, no es lo que parece. Pero es la negación de la realidad. Es una cosa increíble.